me trajo muy emocional y no sé qué es. Mírenlo, maestro Alfonso Córdoba, por favor. Natural del departamento de Chocó. Se ha dedicado a la joyería, donde se destaca por su talento. Fundador del grupo Nietzsche a finales de los años 70. Maestro, por favor. Es reconocido como uno de los principales cantantes y compositores del Pacífico colombiano. Actualmente adelanta una grabación de música típica chocoana. Es conocido popularmente como el Grupo. Se siente orgulloso que le digan al Grupo por su versatilidad artística. A ver, Grupo, ¿qué dice el maestro? Yo diría que no se creyeran de mucho de la propaganda, porque dicen brujo, pero no es por brujería, no vuelo, no. Oh, brujo, viejo, no. Ya, la sala la tengo rota. Me llaman brujo por la versatilidad típica. Yo pinto, yo trabajo en maritería, yo trabajo en carpintería, de ribera, soy compositor, soy cantante, soy joyero, soy tutti frutti. Álvaro Cabas, vea, otro maestro de maestros, natural de Valle de Upar, de Valle de Upar, destacado compositor y acordeonero del género vallenato. Entre sus obras musicales se recuerda El Cantor del Valle y Mi Rosalita, entre muchas. ¿Qué dice Alvarito? Bueno, también emocionado con este galardón importante que da esta gran universidad. Julio. Y muchas gracias por esta gran oferencia. De Santa Marta, Magdalena, maestro. Siga, va dando ya los chicos por allá, tenga la movilidad. Él puede subir, hombre, aquí puede subir, yo puedo subir, te diré, ¿ah? ¡Mira! Reconocido compositor de música vallenata. ¿Ah? Entre sus obras se destacan Reminiscencia, Despertar de Acordeón, Viejo Guayacán, Enamorado Corazón, entre muchas. A ver, maestro, ¿qué dice? Bueno, yo quiero decirles a ustedes, no voy a repetir lo mismo, ¿no? Voy a decirle a todos ustedes que me siento orgulloso de estar con todos estos maestros, pero al mismo tiempo quisiera tener de Magdalena, de La Guajira, de Bolívar, de Córdoba. Si me hubieran avisado antes, yo hubiera mandado a pedir de toda esa región las flores más bellas para formar un ramo de flores y entregárselos en esta noche a estas brillantes inteligencias. Pero al mismo tiempo mi mente me dice, ¿para qué le vas a brindar flores a esa gama de maestros brillantes que están contigo hoy, si flores hay en su mente, en su belleza y en su domaño más lindas y fragantes que las flores de mi mente? Natural de Cali, mira, Valle del Cauca, Sancocho de Gallina. Amén, María. Bueno, fundador del grupo Cuarta Generación, ¿se acuerdan? Y del grupo La Onda 3, Jimmy. Hace mucho tiempo, 61, claro que sí. Junto al 71, con el recordado quién, Jimmy Salcedo, ¿se acuerdan? Está tocando allá con el maestro y haciendo arreglos para esperarlos a ustedes con toda una gran fiesta cuando llegue ese momento. Arreglista, guitarrista, compositor e intérprete de género romántico. Se recuerda un éxito de los tantos, pero uno, Porque Soy la Mujer, ¿se acuerda, maestro? Aquí está César con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por acordarse de nosotros, los artistas colombianos, en el mes del artista extranjero. Manolo lo decía hace rato, realmente esa es una realidad. Pero es culpa de nosotros. No hemos estado unidos nunca y no hemos valorado la maravilla de tesoros que tenemos dentro de nosotros mismos. Yo los invito a que esa mentalidad cambie en Colombia. Por lo menos si ya nosotros no lo pudimos hacer, las nuevas generaciones deben hacerlo. Porque el talento colombiano no se puede regalar. Porque hay otros que se están ganando el dinero que nos pertenece. Ellos también deben trabajar, pero Colombia es Colombia y el talento hay que hacerlo valer.
muchísimas gracias. Consuelito, venga para acá. Natural también de Bogotá. Fue integrante de ese famoso dueto, ¿se acuerdan? Ángela ahí. Consuelo, claro que sí. Las hermanitas Singer. Si ve esa plasticidad para subir, esa pierna así de bailarina, por favor. Quienes impusieron éxitos por los años 70 más o menos. 70. Fueron de las primeras en realizar los comerciales para la televisión colombiana. Ha grabado varios trabajos discográficos en los cuales se destacan de los varios, porque aquí no se pueden enumerar tantos. Si me ves volar, por un flir, etc. Bueno, chiquitita, sí, bueno, Consuelito. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y la verdad es que, más que sentirme honrada, estoy fascinada porque, pues, maestros de maestros es lo que hay acá. Hemos visto que la gente joven está aprendiendo a valorar la música de Colombia y eso es lo que más me ha emocionado. Que ellos, los alumnos de esta universidad, tan jóvenes, con tanto talento y que son la proyección para que siempre lo tengan presente y lo hagan con el mayor realismo y que sigan siendo tan bellos como en esta noche. Sigan progresando, ¿no? Ahí está Edgardo Bocio, natural de Barranquilla, de la costa atlántica, la hermosa Barranquilla. Reconocido pianista, arreglista y director de agrupaciones de jazz en Colombia y también en el extranjero. Trabajó mucho tiempo en Aruba, ¿no, maestro? Y ha acompañado a grandes artistas nacionales. Maestro Edgardo. Bueno, pues la verdad es que me siento igual que todos ustedes, emocionado, contento, sobre todo porque sabemos que si estamos aquí, muchos músicos, muchos compositores, muchos artistas, representando a un país, es porque este país vive y canta todos los días, porque su sangre es nueva, porque estamos en un lugar privilegiado en la naturaleza. Somos un país de verdad, una potencia de verdad de grande en cuanto a talento, y eso lo tenemos que tener y tenemos que estar orgullosos de eso. Y por eso es que me siento muy contento y emocionado ahora, porque hay muchos compañeros que no están aquí hoy, pero sabemos que están en el corazón de Colombia. Maestro Flavio Escobar, véanlo. Ahí donde lo vi, todo el que sube fue campeón en atletismo con obstáculos, ¿cierto, maestro? Natural de Buga, Valle del Cauca, maestro de la guitarra puntera y acompañante, ¿no, maestro? Pertenece al clan de la familia Escobar, quienes por muchas décadas han sido cultores de distintos géneros musicales. Ha realizado un sinnúmero de grabaciones con los muchachos de antes, ¿de acuerdo, maestro? Y los hermanos Escobar, y mucho más. Maestro, ¿qué nos aporta? Bueno, decir algo es imposible delante de tantas caras, de tantos artistas acá presentes. Yo me siento totalmente complacido y le agradezco mucho a todos ustedes, a la universidad, y muy contento de ver caras que hacían 25 y hasta 30 años no veía nada.